It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. I need a girl like you, yeah, yeah. Girl like you, love on you. But you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Buenos días. Antes de comenzar este acto, les pedimos mantener sus celulares apagados, mantener las medidas de precaución como la distancia y el uso correcto de la mascarilla, y permanecer en una actitud de respeto. En caso de temblor, por favor, dirigirse a la zona de seguridad y cuando nos den el aviso, evacuar a la zona de seguridad externa. Estimadas y estimados estudiantes, directivos y profesores,
Estimada comunidad almenariana, les damos la bienvenida a este acto de despedida para nuestros queridos compañeros de cuarto medio. Los niños y niñas del siglo Rirán e Inapire no han querido estar ajenos a esta despedida y les han preparado unos números artísticos con mucho cariño. Esperamos que lo disfruten mucho. El presente acto es muy especial. Rirán y Inapire quieren hacerlos recordar cuando ustedes eran pequeños, para nunca olvidar las experiencias de esa época. Queremos que se lleven los mejores recuerdos de su colegio Almenar del Maipo. Nuestros compañeros de pre-kinder se preparan para el primer número artístico. Ya terminan su paso por el colegio y recorrerán distintos caminos, pero vayan donde vayan, nunca olviden que el planeta los necesita. Por eso, a través de nuestra canción, los invitamos a unirse a nuestro proyecto, al rescate de la naturaleza. Un fuerte aplauso, lo realizaron con mucho cariño para ustedes. Rescatar la naturaleza es el mensaje de esta canción, cuidando nuestro planeta y tratándolo.
Hoy es su último día en el colegio. Es un día lleno de emociones y recuerdos que quedarán grabados para siempre en sus memorias. Es muy probable que tengan sentimientos de alegría por haber terminado esta etapa tan importante que es el colegio, pero también tristeza por abandonar el lugar donde encontraron amigos, amigas, y donde vieron tantos momentos felices, que no deben olvidar porque cada día habrá algo que valorar, recordar y agradecer. Pero lo más importante al vivir este momento emotivo es saber que no es un adiós, es un hasta siempre. Un gran aplauso para los amigos de Primero Básico B. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno, era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, 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 pum. Supercalifragilisticoespialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna
Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Durante todos estos años fueron creciendo y fueron desarrollándose en sus distintas áreas. Se llenaron de aprendizajes y experiencias que los ayudarán en un futuro próximo. Recibamos entonces al tercero A con un lindo homenaje para ustedes. Un fuerte aplauso. Llegando, cuando la besaba, me estaba imaginando.
Amigos y amigas, recuerden que todos los cambios nos traen enseñanzas y lo importante es disfrutar cada uno de ellos y saber que te convertirán en una nueva y mejor versión de ti mismo. Sorprendámonos ahora con nuestro alegre primero básico A. ¡Un fuerte aplauso! Abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa a curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. El sol no pinte la piel, pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te miré. Yo estaría a tus pies desde que se tocaron tu mano y mi mano. Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel, pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies desde que se tocaron tu mano y mi mano. Y de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos que te tú eres un cabrón.
En este camino seguro encontrarás personas muy distintas a ti. Aprenda a valorar esas diferencias y a recibir el aporte que te entregue cada uno de ellas. Nuestro quinto B les deja una gran enseñanza para no olvidar. Un fuerte aplauso para ellos. Vengo llegando a esta ciudad, arrancando con mi familia de mi pueblo natal en busca de un mejor futuro. Y creo que aquí no son muy bien aceptados los emigrantes. Ojalá es que me acepten en este nuevo colegio.
Hoy darán el primer Hoy darán el primer paso fuera del colegio. Conviértanse en las mejores versiones de sí mismos. No olviden que ser adulto trae responsabilidades, pero no por ello dejen el espíritu almenariano que llevan dentro. Esto lo distinguirá siempre. Recibamos con un fuerte aplauso al querido tercero B con la siguiente presentación. Un aplauso para ellos. Estoy tan preocupado, desde que inició la cuarentena no puedo salir básicamente. Me preocupa tanto el coronavirus, ya sin él moría en animales y ahora es todo peor, todo hasta la contaminación. Me preocupa porque la gente al salir contamina y se mueren los animales. Estoy preocupada de que dejen de existir los animales y su alimento. Estoy tan preocupada porque ya que soy adulta me tengo que hacer mis exámenes médicos y también tengo que llevar a mis hijos conmigo. Yo muy nerviosa para ellos y para mí. Estoy tan preocupada por el COVID que enferma a mucha gente y además contaminan con cosas y mascarillas y otras cosas. Estoy preocupado porque mis hijos están encerrados y los contagios van aumentando de más en más. Estoy muy preocupada, mis hijos están más pegados en la play y no salen a jugar con sus amigos, dejan la mascarilla botada y eso preocupa el planeta. Wow, estoy tan preocupada por mis hermanos, ya no queda mucha comida en la casa y me da miedo salir a la calle.
Estoy preocupada. El virus infecta abuelos, bebés, niños. Estoy tan preocupado porque si mis hijos se enferman no podremos ir a la clínica ya que están atendiendo a gente con COVID. Estoy muy preocupado porque las mascarillas están siendo botadas, los árboles están siendo cortados a cada rato. Lo sé, pero hay que sobrevivir con los árboles, con las mascarillas. Pero las mascarillas hay que reciclarlas para salvar el planeta. Estoy tan preocupada del coronavirus que me ha dado tanta gente y he visto quedarme sola. Chicos, ¿por qué están todos tan preocupados? ¿Se acuerdan cuando éramos niños y no teníamos ninguna preocupación? ¡Sí! ¿Se acuerdan de esta canción? ¡Sí! Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Parte de nuestro espíritu almenariano es sonreír en la vida. Y hoy queremos con el quinto A brindarles una nueva sonrisa. ¡Vamos, compañeros del quinto A! ¡Un fuerte aplauso! Pero tú invitas. Ya, yo invito y tú pagas. Oh. Oye, ¿en qué trabaja Thor? No lo sé, ¿en qué? En el teatro. ¿Por qué? Porque quiere ser actor. ¡Cállate! Hola, Cris, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Querís que te cuente un chiste? Dale. Había una vez un perro que se llamaba Pa' Dentro. El dueño le dijo, Pa' Dentro, afuera. No entendió, le repitió, Pa' Dentro, afuera. Explotó y murió. Yo tengo dos chistes para poder contar. Dale. Uno que es... un policía le dijo a un señor que su esposa había caído al río. El esposo le dijo al policía que la buscaron río arriba, así que el policía le dijo que el río iba para abajo. Pero el señor le dijo que le hagan caso, que siempre le llevaba la contra en todo. Tan fome, pero es bueno. Yeah. Y otro es, había un comediante que le estaban contando muchos chistes a los espectadores, pero no se estaban riendo. Al final... Ya, así que el comediante triste
tristemente se fue y dijeron que no tenían gracia. No sé, los mudos se quedaron como, ¿qué pasó? Hola, Len, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, ¿te cuento un chiste? Dale. ¿Cómo maldice un pollo otro pollo? ¿Cómo lo hace? Le dice, caldito seas. Dale, yo te cuento ahora uno. Ok. Mira, había una vez un pez que quería ser locutor. ¿Qué le pasó? Salió al aire y se murió. Hola. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Te cuento un chiste? Ya, dale. Estoy confundida con el inglés. Si car es auto y men es hombre, entonces mi tía Carmen es un transformer. ¿Yo te cuento uno? Sí. Había un accidente en aquella carretera y una mujer quería ver qué pasó. Y dijo, soy familiar, para poder ver. Y al ver cuál fue el accidente, se dio cuenta que era un burro muerto. Oh, bueno, ya no me voy a meter más en la vida de los demás. Hola, ¿te cuento un chiste? Claro. Mamá, mamá, engañé al chofer del autobús. ¿Y cómo, hijo? Le pagué y no me subí. Oh, qué buen chiste. Ahora yo te puedo contar, ¿no? Sí, claro. Ya. Mamá, mamá, ¿me das dinero para ese pobre hombre que está gritando? ¿Y qué es lo que está gritando? Helados fresquitos a tan solo una luca. ¡Cómprenlos, cómprenlos! Hola, Iker. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tu cabello? Muy bien. ¿Te cuento un chiste? ¡Claro! ¿Cómo quedó un mago después de comer? No lo sé, tú dime. Más gordito. Oh, yo te cuento uno. ¿Cuál es el lápiz que mata? ¿Cuál? La pistola. Ya, ¿te cuento un último? ¿Ya? ¿Cómo murió Jack Sparrow? No sé. De un disparo. Queridos compañeros y compañeras, todo esto se preparó con dedicación y sobre todo con mucho cariño. Esperamos que lo hayan disfrutado y que siempre se acuerden de su querido colegio Almenar del Maipo. ¡Suerte y éxito! Finalizamos entonces este hermoso acto. ¿Y qué mejor que cantando con entusiasmo el himno de nuestro colegio? Llegamos caminando en busca de otra España.
yo, vino a lo mejor más.